Esta mañana en la Casita Sur se realizó un balance de lo que fue este año 2012, año de su inauguración. Cerrando la actividad de las casitas, bueno, contentas por un lado porque ha sido muy positivo todo el accionar en estas casitas, ¿no? ¿El proyecto se ha podido llevar adelante? El proyecto se ha podido llevar adelante bien, a pesar de que este año nos ajustaron el presupuesto, ya sabemos cómo estamos en el país, y la colaboración de las empresas, porque el proyecto se sustenta en cuatro patas, digamos, entre comillas, que es el aporte del gobierno, el aporte de las empresas, el aporte de la parte gremial, y las empresas, no sé si dije, bueno, y las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Nosotros estamos como ONG. La coordinadora de las casitas, tanto 1 y 2, Elsie Bajilet, destacó la participación, la colaboración y quienes no estuvieron en el proyecto para lo que es la región. El gobierno cumplió con su parte, pero las otras dos patas no sostuvieron prácticamente, al municipio me olvidé, no sostuvieron prácticamente, porque las empresas, fueron muy escasas las empresas que aportaron. Destaco Fogliati acá en Coronda, que prácticamente fue la única, la municipalidad que tampoco nos aportó nada a pesar del convenio que firmó. Entonces tuvimos que remar con bastante esfuerzo, pero gracias a Dios hoy podemos decir que los objetivos están cumplidos y nosotros gratificadas porque vemos el avance de los chicos. Ahora estamos trabajando en la inclusión de la familia para que esto no se acabe aquí en estos cuatro meses, así que sí. Para el campus es muy positiva la tarea y para mí como coordinadora de las dos casitas también. Sofía Jaguare, una de las maestras de las casitas, destacó la importancia de las mismas para los chicos que acuden a ellas. La verdad que fue muy lindo, fue una experiencia muy importante. Yo ya estuve el año pasado en la zona más adelante y este año son nuevos nenes, un comenzar de vuelta. Y ahora ya llegamos al final, contentas porque vimos cómo los nenes avanzaron, todo lo que aprendieron, lo que se divirtieron. Hemos defendido los derechos del niño y ellos ahora saben que tienen derechos y están muy contentos, están todos acá, faltan algunos. ¿Cuántos chicos tuviste? Había 26, después se redujo a 25. Sí, lógico, por los problemas que trajo también la cosecha bastante mal. Terminamos con un cupo de 20 niños, pero debido a la cosecha, al poco trabajo, son papás muy arraigados a sus hijos, entonces no trabajaban y no los querían traer porque querían estar con ellos, compartir el almuerzo. Eso lo vamos a trabajar también el año que viene, porque es importante que ellos vengan todos los días, que aprovechen este cortito tiempo que tenemos de cuatro meses para que ellos hagan algo diferente. Sofía, ¿cómo es trabajar? ¿Cómo es dividir lo que significa el chiquitín llegando aquí, contenerlo, enseñarle y entretenerlo? Es difícil en el sentido de que este año hubo menos personal, entonces una sola docente tenía que encargarse en su horario de trabajar con tres tipos de chicos, el bebé, el de 1 a 2 años y el de 2 a 4 años. Y había que adaptar las actividades y los juegos para que todos pudieran ser parte de los mismos. Entonces, si bien fue muy gratificante, fue difícil, pero se logró. Todos se divirtieron, todos aprendieron, todos jugaron. Gracias por estar con nosotros. Yo quería un poquito agregar la función de las casitas e insistir en que no trabajamos aquí como guardería simplemente, ¿no? Sino que intentamos que los chicos aprendan que evitar el asistencialismo, ¿no es cierto? Y bueno, que lo aclare él, sí. Sí, y el clientelismo, que no se persigue para nada ningún fin de ese tipo, como puede ocurrir en algunas otras situaciones. Bueno, eso lo quería aclarar porque me parece fundamental en este tipo de proyectos.